Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues hoy les voy a estar haciendo un corte a este puro y les voy a estar enseñando. Es su primera vez, se llama Toby. Así que sin más preámbulo, comencemos. I am Miguel García, and I enjoy helping the well-groomed and well-dressed puppies. Join me as we explore a new world of love, quality, craftsmanship, and traditions. Bueno, pues ya estoy de vuelta y hoy tenemos aquí a Toby. Como les había comentado, es su primera vez. Solamente quiero recordarles que este video no está siendo apoyado, pagado o de ninguna manera estoy ganando por los productos que voy a estar utilizando. Solamente soy yo mostrándoles cómo es que lo hago y qué es lo que utilizo para mostrarle a mis clientes qué es lo que sucede cuando me dejan a su perrito. Así que bueno, pues comencemos. Las marcas que voy a estar utilizando, los productos, van a estar en la cajita de descripción. No se olviden suscribirse a mi canal y darme un del dedito arriba por si es que les gusta el video. Y compártanlo con sus familiares y amigos. Si usted tiene su perrito y quiere que le haga el corte, por favor, agende una cita. Mi información va a estar también abajo. Así que comencemos. Bueno, me pidieron que le cortara yo un poquito más de la mitad. Voy a estar utilizando esta maquinita nueva de la marca WOW. Se llama KM Cord, Cordless, que no tiene, que es inalámbrica. Así que eso es lo que voy a estar utilizando. Y para que vean. Especialmente si es su primera vez, porque de eso depende de cómo se comporten las próximas veces en las que se les haga el corte. Él es super nice, pero digamos que esta es la introducción a lo que será su rutina.
rutina de acicalamiento el resto de su vida. Así que tenemos que tratarlo súper, súper, súper bien para que no tenga problemas cuando sea un poquito más adulto o que sea adulto. Voy a bajar un poquito mi cámara para que podamos ver qué es lo que voy a hacer aquí. Y aquí voy a estar utilizando mis tijeras. Porque normalmente se hace con la entresacadora, ya lo sé, antes de que me vaya. No importa realmente que quede disparejo o lo que sea, sino lo que quiero es que la experiencia del animalito pues sea positiva, que no sea traumática, para que la próxima vez él entienda pues que es algo positivo. ¿Quién lleva a ver el muerto? Por favor, si lo van a intentar en casa, tengan mucho cuidado. Recuerden que si los perritos se mueven, pues los pueden lastimar. Les sugiero, les recomiendo que lo lleven a un profesional. Y si lo van a intentar aquí en casa, pues que tengan mucho cuidado. Recuerden seguirme también en mi cuenta de Instagram. Ahí van a poder ver todas las locuras que subo a diario. Siempre estoy posteando cosas porque le doy de comer a los gatos de la calle. Pues obviamente yo tengo mis perritos, mis gatos. Y posteo un montón de locuras ahí. Así que no se les olvide seguirme. Están viendo ahora en la pantalla y también se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Ya casi está todo bien listo, como pueden ver. Ay, qué cosita linda. Ok, chicos, bueno, pues se le terminó la batería a mi cámara y estoy utilizando mi teléfono. Así fue como quedó el bebé. Espero que les haya gustado. Mil disculpas por la interrupción y nos vemos en unos días, en un próximo video. No se lo pierdan. Miren las fotos, qué lindo está. Así que recuerden suscribirse, compartan el video. Mi nombre es Miguel y nos vemos en la próxima. Chao, chao.